Muy buenas tardes a toda la gente que está en sintonía de Canal 2 de Cosmocable. Miren nada más con quién estamos. Ellos son los... ¡Alacranes Musical! ¡Eso! ¡Qué milagro! ¿Qué haciendo por acá, compadre? Oh, pues acá nos tocó trabajar ahora en Santiago Papasquiaro, aquí la tierra del Pinole. Venimos con mucho ánimo y bastante contentos de estar aquí nuevamente con toda la gente de Santiago Papasquiaro, compadre. ¡Eso! Bueno, para la gente que de repente diga, pues sí los conozco, pero no sé qué tocan, vamos a empezar por acá, compadre. ¿Cuál es tu nombre y qué es lo que tocas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Memo Ibarra, vocalista de la Alacranes Musical. Contentísimos de regresar nuevamente con toda la gente por acá de Santiago Papasquiaro, con toda esa gente bonita, esa raza pinolera por acá y toda la raza por acá de la sierra, compadre. Eso, ¿y por acá? Hola, ¿qué tal? Un servidor, Sergio Federico, también vocalista de la Alacranes Musical. A toda la gente que sintoniza por aquí, ánimo, raza. Eso, ¿y por acá? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristo Urbina, tecladista de la Alacranes Musical, y saludando a toda la raza de aquí, Santiago Papasquiaro. Eso, yo pensé que iba a salir como vocalista, dije ya, puros vocalistas, ¿por qué, compadre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Vitias, saxofonista de la Alacranes Musical, saludando a toda la raza de la sierra de Santiago Papasquiaro. Eso, segunda voz, ¿y por qué? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Urbina, baterista de la Alacranes Musical, tú ya sabes. Yeah, man. Dale. ¿Y acá? Mi nombre es Oscar Urbina Jr., saxofonista y director de Alacranes Musical. Eso, ¿qué planes tenemos para esta noche en acá en Santiago Papasquiaro? Tenemos buenos planes, tenemos música nueva, tenemos desde que salió el CD de 100% originales de la canción Si te vuelves a enamorar, Si yo fuera tu amor, todas esas canciones, bueno, la gente de aquí de Santiago Papasquiaro no la ha escuchado en vivo, entonces tenemos todo ese material que vamos a estar tocando a la noche ahorita, y también tenemos un CD que salió de canciones que grabamos en... Entonces, ¿cómo les ha respondido la raza con este nuevo disco? Pues bastante bien, gracias a Dios. Ya superamos más de las 400,000 copias vendidas con el sello de Univisión. 100% originales a la cadena musical. Y pues ahí están los resultados. Tenemos doble disco de platino. Estamos bien contentos con toda la raza que ha comprado nuestra música. Bien, enhorabuena, un aplauso. Vea. Hablando ya entre los aplausos, entre los gritos, ahora con los cantantes, ¿cuál es la rola que les piden más, que les gritan de este nuevo disco? No, fíjate, hay varias canciones que nos piden. Está la de Si te vuelves a enamorar, la de Si yo fuera tu amor, la denominada también, Al ritmo de la lluvia. A los dos menores de edad es un corrido, también nos lo piden mucho. Varias canciones del nuevo material, la gente lo ha aceptado muy bien. Estamos contentísimos con la respuesta del público. Como ya dijo mi compa Oscar, rebasamos las 400,000 copias vendidas, le vamos pegando al 500,000 de copias vendidas en México y Estados Unidos. Esperamos que la gente pues nos siga apoyando. La gente que no tiene el material, se los encargamos, está buenísimo. Viene con la canción si yo fuera tu amor, viene una versión acústica que le hicimos para la gente que no le gusta la música duranguense, pues también poder entrar en otro género, ¿no? Claro, claro. Mucha gente le ha gustado esa canción, en varias ocasiones hemos tocado la canción acústicamente para la gente que no le gusta lo duranguense, y pues hay veces que la gente nada más necesita una canción, ¿no?, para comprar el CD, si le gusta. Entonces esa canción se ha colocado también en los primeros lugares de por allá en Estados Unidos, lo hemos puesto en radiodifusoras que son de música de rock, de pop, y la gente lo ha aceptado muy bien, ¿no? Qué bueno. Bueno, y hablando ya del disco en sí, ¿cuál es la rola que a ti te llega más del disco nuevo? La que me llega más, pues tengo que decir que la acústica es una canción que a todos cuando la grabamos se nos hizo como, oh, wow, ahí está esa canción, es una canción diferente, es algo fuera del estilo, ¿me entiendes? Está también la de, pues casi todas las canciones, como dijo la chica hace rato, todas las canciones son de enamorar y todo eso. Entonces es algo que la gente ya reconoce de la Alacranes Musical. Obviamente no dejamos de dejar el estilo que es de nosotros, que es la polka y todo eso, pero hay varias canciones que nos llegan, y gracias a toda la gente que la apoya, que nos hace sentir más queridos por la gente y las canciones que tocamos. Más a gusto, ¿no? Más sí, confortantes más con los discos que están sacando. Sí, pues obviamente pues las canciones que hay muchas canciones que, como los corridos, que a mucha gente no le gusta y dice, no, pues para qué tocan corridos y todo eso, pero simplemente para tocar el música, el gusto para toda la gente. Hay gente que le gusta cumbia, ranchera, que le gustan las de para enamorarse y corridos, y pues ahí estamos. Hablando del disco en sí, también de los géneros, compadre, ¿cómo fue que dijeron, bueno, vamos a meter estas polquitas? Creo que siguen conservando el mismo estilo alacranero, las sí, mismas polcas, sí. El estilo romántico, oh, también. ¿Y sí, qué onda con estas dos rolas? Tenemos que captar todo el género, todos los géneros, todo lo de la gente que le guste el rock, ¿sí me entiendes? Lo otro, alacranes musicales, por eso es musical, ¿sí me entiendes? Ah. O sea, lo otro estamos tratando de meter a los CDs, así como ahora en febrero viene otro nuevo, ¿sí me entiendes? Queremos meter una onda de reggaetón. ¿Reggaetón? Sí, sí. ¿Qué pensaron ustedes del reggaetón, compadre?
Es algo que está pegando fuertísimo en Estados Unidos y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que está pegando, sea otro género, o sea, el género que sea. Nosotros somos músicos. Músicos, músico de todo. Y ahora me imagino yo la gente que toca reggaetón, ¿qué dice? O sea, ¿se animan también a hacer música con lo duranguense? La compañía que tenemos, que es Univision Records, nos preguntó que qué pensábamos de hacer un dueto con un artista que cantaba reggaetón, y pues le dijimos que nosotros ya habíamos pensado en eso, pero obviamente no tenemos la comunicación para comunicarnos con esos artistas de reggaetón. Bueno, pero el idioma sí lo tienen. El idioma sí lo tienen. Acá, mi compa. Si le pones una boinita así de muchos colores acá, haz de cuenta que va a ser jamaiquino, ¿no? Sí, se queda, se pega todo el estilo, pero como te digo, se están arreglando unas cosas por ahí, hacer unos duetos con unos grandes artistas de reggaetón, y pues estamos viendo a ver qué es lo que va a pasar para pero sí va a venir algo de reggaetón para el nuevo que viene. Ahora hablando de los mismos ritmos nuevos que están entrando acá, mis compadres, ¿cómo piensan mezclar este ritmo? Ustedes, por ejemplo, tú tocas el saxofón, acá tocan los teclados, ¿cómo le piensan hacer para mezclar este nuevo ritmo? No sé decir mucho, pero es un secreto, es un secreto que ya verán el CD, sí, pero ya verán, los músicos de aquí son sorpresas. Sí, es una sorpresa, pero nosotros podemos adaptar lo que sea y ya verán lo que viene. Es a top secret. Top secret. Va a venir la primera la difusora que va a venir, la canción va a ser aquí, se lo prometemos, aquí va a venir primero. Está grabado, hay gente de testigo que está escuchando. Para si lo oyen por otro lugar, tienen derecho a decir lo que sea, pero aquí va a venir primero la canción. Sergio, ¿dónde está Sergio? Sí, pues ya. Oye, hablando de Sergio, ¿por qué te meten en las revistas como gente que venta botellazos al público? A ver, ¿qué onda con eso? No, mira, hablando en serio, eso fue algo que pasó por allá en el estado de Michigan. Mi compa Memo por acá, fue el de los botellazos. Sí, había un loco. ¿Qué pasó, Memo? ¿Qué pasó? No, fíjate, hablando ya en seriamente, fue algo que se hizo. Nosotros pensamos que iba a quedar ahí, pero se extendió en México y Estados Unidos. Estuvo en los noticieros, no pensamos que fuera a llegar tan algo. No hemos salido, estamos esperando que suelten Pues imagínate, estamos en Santiago Papasquiaro, entre la sierra, ya llegó hasta acá. estamos esperando que suelte todo lo que va a pasar, entonces nosotros vamos a ir a los programas de televisión allá en Estados Unidos, a los más reconocidos, para poder aclarar esto. Lo que pasó, fuimos a un baile por allá en Michigan. Entonces había dos radios, había una radio que era la oficial, ¿verdad? Ajá. Esa radio se llamaba La Máquina. Entonces yo empecé a mandar saludos, pues saludos para La Máquina, gracias por invitarnos y todo, bla, bla, tú sabes cómo es la cosa, ¿eh? Claro. Entonces a medio set se arrima otro chavo y me dice: hey, manda saludos para otra radio que se llamaba La Poderosa. Dice: los tenemos en primer lugar. Ah, pues qué buena onda, ¿no? Gracias. Y empecé a mandar saludos para La Poderosa, La Máquina, La Poderosa, La Máquina. Imagínate si yo hubiera estado ahí. Manda saludos para La Grande de la Sierra, compadre. Sí. Entonces, estaba así, ¿verdad? Entonces, cuando se termina el baile, ya, pues gracias, somos a La Grande Musical, agradecemos a La Máquina, que era la estación, la oficial. Le dimos las gracias por invitarnos. Cuando se termina el baile, este chavo se arrima. ¿Quieres que te diga con las palabras que me dijo? ¿Se vale? Sí, esto de aquí. ¿Qué tiene? ¿Verdad? ¿Qué tiene? ¿Se vale decir? Bueno, ahí. Todo. Kike lo va a editar. Ok. Me dice, te dije, hijo de tu reputa madre. Así me dijo con esas palabras. A ustedes le ponen el pipa ahí. Me dije, te dije que me mandaron los saludos. Así como me mandas mis saludos, así te voy a tocar tu música. Eres un perro arrastrado, son unos malos de agradecer. Así me estaba diciendo. Entonces así quedó. Yo estaba firmando unos autógrafos ahí para la gente, los autógrafos. La gente estaba mirando, ahí está de testigo. Entonces siguió y te dije. Imagínate la cara de la gente, ¿no? Sí, siguió diciendo. Entonces llegó un final en que, pues. No, creo que hay un límite, ¿no? Que ¿no? Todos tenemos. Entonces, no porque tú eres el locutor, porque eres el programador, pues vas a dejar que te humillen o que te patearan en el suelo, ¿no? Llegó un límite donde pues no aguanté, me siguió diciendo, yo estaba firmando. Duró eso como 10 minutos diciéndome y refrescándomela y diciendo que éramos tan no sé qué tanto. Hasta que llegó un momento que dijiste, a ver. Y pero aclarando. A ver, coreano. Estaba todo calmado, o sea, Memo todavía no decía nada y el chavo estaba un poquito más grande que yo. Y entonces como que empezó a llegar René, empezó a llegar Chris, empezó a llegar yo. Ok, ahora sí dijo Memo, ahora sí, ¿qué me estabas diciendo? Que está afuera, que te está esperando. Y entonces ahí pues ya le dijo todavía enfrente de nosotros, le mentó la mamá a Memo. Entonces Memo, era una botella de agua y se la aventó así nomás en el pecho.
Le dije, cállate por favor, se la aventé así. Sí, te callas, así, por favor. Así quedó. Entonces, pues dijo que aventamos chelas y que no sé qué tanto y toda la cosa, pero vamos a aclararlo todo eso, todo está tranquilo. Así, pero el que pagó los platos fue acá mi compa. ¿En serio que salió una foto? Ya, es como la. No, acá rato me pone, pero este. No, pues son cosas que yo pienso que le pasan a muchos músicos y, por supuesto, la gente que estaba ahí ese día, ellos saben lo que pasó, la gente, los que estaban ahí pidiendo autógrafo, sobre todo los muchachos, saben lo que estaba pasando porque ellos mismos se lamentaron al muchacho diciéndole que se calmara y todo. Entonces ellos saben la verdad, lo que pasa es que nosotros no hemos tenido la oportunidad de aclarar eso, pero aquí lo aclaramos por primera vez por acá, como le dije ya, la primicia también. ¡Puras primicias! Y pues vamos a llegar por allá a Estados Unidos, por allá la semana que viene, y a ver si hacemos algo por allá para aclarar todo esto. Ok, si les falta gente, vamos de aquí todos los de la Grande de la Sierra. ¡Todos, vámonos, vámonos! ¿De aquí para dónde vamos? Mañana vamos para allá, para Sombrerete, Zacatecas. El domingo no nos llevan. En Francisco y Madero, y luego nos... Vamos, es que dan ganas de ir para el TR, compadre. ¿Sí? Sí. Oh, sí, pues sí, es paisano de Memo. Fíjate, ¿qué? Nada más. Sí. ¡Arriba, Zacatecas! Arriba. Y el lunes, si Dios quiere, regresamos para allá, para Chicago, y empezar allá a Norte Carolina y Atlanta y... Y en diciembre volvemos para acá. Creo que 2 semanas allá en Estados Unidos y devolvemos para acá. Todo diciembre. Vamos a trabajar aquí todo lo que es la República Mexicana. Vamos a Guanajuato, vamos a Guerrero, Jalisco, vamos a Chihuahua, vamos allá al Estado de México, vamos por todo a Torreón, Torreón. Sí, próximamente la Grande Musical de gira acá por toda la República Mexicana. Esperamos que la gente nos apoye. Y pues la raza de aquí, vamos a estar por allá vamos para Durango, pues que le caigan de aquí de Santiago hasta Durango. Vamos a cotorrear a la Grande Musical y toda la raza. Claro que sí, ya nos iremos. No se cansan ustedes de tanta gira, tanto baile, tanto vivir de noche. Ahorita ya tenemos que como 48 horas sin dormir, pero de primero sí, sí uno no va a aguantar y todo, pero sí se acostumbra uno, ya uno está acostumbrado a no dormir, a no comer bien, pero sí, ya te van todo, saliendo los colmillos, ya me están saliendo los colmillos, ¿verdad? Pero todo pues, como te digo, la gente dice quería ser músico, pues es el precio, pero contentos, siempre contentos, cuando subimos al escenario contentos con toda la gente y el apoyo que nos da la gente, y por supuesto estamos aquí ahora en el Óxido de Santiago nuevamente, y pues vamos a ver la raza ahora y vamos a darles un buen espectáculo. Por aquí traemos muchas cosas nuevas. Y hablando de ir a ver a la raza, es momento de llegar, de subir al escenario y a tocar pura música lacranera, compadre. Pura furia lacranera llega esta noche. Eso. Puro veneno lacranera. No picamos con la cola. ¿Y luego? ¿Con qué? Eso porque ¿con qué, pues? No, mucha gente. No trae pues. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde la dejaste? No, es que dice que ustedes son los alacranes que pican con la cola. No, pues yo no he visto de eso, pero. Que ya no picaba, que aventaba chelas, pues ya. Ya ve cómo es. Al rato van a aventar, ¿qué será? Bueno, bocinazos y... No, para nada, es que mi compa, lo que pasa que este chavo andaba pero borracho, lo que necesitamos es que meterlo allá por allá al ¿cómo se dice? Alcohólicos Anónimos, porque... Sí, para que se aliviane. Para que se aliviane y que se controle un drogado, poquito. Andabas drogado. Fíjese nada más, no le hagan las drogas, digan no a los saboneros, después lo andan molestando todos los fines de semana. Muchísimas gracias, señores alacranes. Gracias. Los esperamos más al ratito ya en el escenario, vamos a tener imágenes también. Bien, para que usted vea cómo se desenvuelven los señores, y ellos son Alacranes Musical. ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Uh!